primero. Estoy con don Ricardo, dueño de esta increíble tienda Evernew, calzas, leggings, baratas, a buen precio y de excelente calidad. ¿No es así, don Ricardo? Así es. Oiga, y partamos de inmediato. Yo quiero saber cuánto cuestan estas maravillas ideales para el gimnasio, para hacer deporte, ¿cierto? ¿A cuánto están? En realidad, estas calzas de niña vienen de la talla 8 hasta la talla 14, valen 3.000 pesos por mayor. 3.000 pesos por mayor. Don Ricardo, ¿cuántas por mayor? ¿Cuántas prendas son? Miren, en realidad aquí le damos la opción a la gente de que puedan comprar 3 prendas por mayor. Ah, ya, perfecto. ¿Y tienen que ser 3 prendas iguales? No, también pueden llevar distintas prendas. Mejor todavía. Pesos por medio, pero vale 4.900 pesos. 4.900 pesos por detalle. Y estas calzas tienen una cualidad bien especial porque además de ser altas hasta la cintura, lo que permite mayor movilidad, ¿cierto? Y comodidad a la hora de hacer deporte, son de buena calidad, ¿cierto? Y la fábrica más. Son además producto nacional. Y en este local no solamente encontramos calzas deportivas, también tenemos para el día a día, calzas para vestir. ¿Cierto, don Ricardo? Exactamente. ¿Cuánto valen estas maravillas? Dígame de inmediato. Es que son muy baratas, demasiado. A ver, ¿cuánto es tan barato? A ver, dígame. Pero valen 3.000 pesos por mayor. 3.000 pesos por mayor. Buenísimo. También pueden comprar 3 prendas. También, lo mismo. Distintas. Sí. Distintas, la que quieran. Oiga, y aquí tenemos calzas con estampado que este verano se van a llevar todo el rato. Usted se pone esto con una polera blanca, un cinturón dorado y queda como reina. Este tipo de calzas, con diseños, con estampados, con formas, ojalá las prefieran las mujeres de piernas más delgadas, ¿ya? Es importante, pero si usted tiene las piernas más gruesas, igual puede ocupar calzas, pero en estos tonos, o sea, lisita. ¿Estas cuánto valen, don Ricardo? 3.000 pesos por mayor. También, me parece una locura. Es que vendí muy barato. Usted vende demasiado barato, está regalando su producto. Como nosotros pensamos en todas las mujeres, ¿cierto? Quiero mostrarles estas calzas, pensadas especialmente para mujeres de tallas más grandes que creen que no pueden ocupar este tipo de pantalón. Sí, chiquillas, ustedes pueden ocuparlos, efectivamente pueden, ¿tá? Porque efectivamente es muy elasticada, miren. Oiga, cuénteme, ¿cuánto vale esto? Eso vale 4.500 pesos. Por mayor. Por mayor. Creo que me voy a olvidar un poco de la formalidad, me voy a cambiar y voy a probar sus calzas. A ver qué tal son. Y me voy al estudio con una selección de las mejores calzas para que las veamos en vivo y en directo y nuestras mujeres aprendan más sobre este maravilloso dato. Bueno. Buenísimo. Vamos. De calzas y de leggings. Este dato es maravilloso, porque mire, yo estuve hablando con las chiquillas, con mis amigas, la gente en la calle, y las personas que quieren ponerse pantalones, de repente las calzas no las tienen como opción, porque sí, les da miedo, etcétera, o porque también son caras en el mall, o no. Sobre 10.000, 15.000, 20.000, estas calzas valen desde 3.000 pesos por mayor. ¿3.000? Un regalo, chiquillas, porque ahora que empieza la temporada de deporte y todo, es bueno tener en el closet distintos tipos de calzas. Y lo bueno de esto, Paulita, que ayúdame, traen una pretina arriba también que te ayuda como a moldear. Exactamente, mire, yo seleccioné esta porque el color me encantó. Okay. No hay que usar calzas oscuras necesariamente, también, ¿no? Sí, mire. Vamos a hacer aquí, permiso. Pantalón. Vamos a levantarla aquí, este es como un pantalón. Exactamente. Un poco más cómoda, que no se te... Exacto, no, uno cuando se puede caminar, agachar, sí. Y no se le va a ver nada atrás porque es bien alto y tiene el bolsillo perfecto. Mire, ahí se lo damos ¿Esto vuelta. ¿Esto es calza o leggings? Este es un leggings. Este ¿Cuál es la diferencia? Leggings. El tema de la tela, que estos simulan ser pantalones y las calzas son para el gimnasio, cosas más deportivas. Mira, qué buen dato. Y esta tenía a mí me encanta porque uno al trabajo también puede ir con calzas, ¿por cierto? Y las mujeres como mi modelo aquí preciosa que tienen un poco más de cadera, los hombros un poco más anchos, también pueden usar calzas que tengan estampado y todo, pero arriba hay que combinarlo con cosas claras. Mejor un estampado más oscurito, ¿no? Exactamente, para que no se vea tan grande la pierna, pero igual la pueden usar. No necesariamente tienen que andar con solo cosas lisas. Ok, entonces, estupendo el dato que nos trajiste, mi querida, nuestra periodista más busquilla por toda Santiago. Gracias, Paula, gracias, Ailén, también la trajo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Leggings y calza, la verdad es que uno tiene que buscar su estilo,
elegirlo con mucho cuidado para no estar pasando vergüenza por ahí de mal vestida.